Imagínense, yo conozco Mundo de Colores porque tienen unos disfraces que no hay en ningún otro lugar acá en Paraguay. Intentamos conseguir y nos dijeron no, los únicos que tienen todos son Mundo de Colores y ha sido una calidad increíble, pero es mucho más que eso, Mundo de Colores. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Belén, bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias, feliz de estar acá y bueno, feliz también de cumplir nuestros próximos 8 años aquí en Paraguay. Bueno, y hablando un poquito de Mundo de Colores, que realmente es una pata nomás de todo tu emprendimiento, que aprovecho para preguntarte un poco de tu historia, ¿con quién estás haciendo este emprendimiento? ¿Sola? ¿Tenés socio, tu familia, tu esposo, alguien te acompaña? Bueno, básicamente, bueno, remontando un poquito rápidamente hacia atrás nada más, bueno, yo soy actriz, bueno, me recibí acá en Paraguay, luego de eso fui a hacer una convalidación a México, estuve en pasantía por Televisa, estuve haciendo por varios medios. ¡Wow! Y bueno, y un poquito ahí, cuando volví a Paraguay, nace mi Gordy, ¿verdad? Que hoy tiene ya 8 años, actriz de paso, un poquito ella. Y bueno, empezamos un poquito a trabajar con lo que eran niños, porque cuando uno es mami, es que como que te va haciendo un poco más fácil la cuestión con los niños, o sea. Claro. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver por este lado, vamos a probar. Y empezamos con este emprendimiento. Bueno, G-Con Entertainment es la productora que sostiene a Mundo de Colores. Y estamos trabajando con niños. Sí. O sea, desde lo que es el trabajo de las prenatales con las mami, haciendo cursos, sacando un poquito todo lo que es la parte pedagógica, la parte psicológica, y aparte de eso fuimos ya lanzándonos un poquito más a lo que tiene que ver con los niños en cuanto a los servicios. Uh-huh. O sea, básicamente lo que tiene que ver con los cumples, con las activaciones para colonias, para talleres, y bueno, y trabajar un poquito más integralmente, y también hay una pequeña división que trabajamos con las parvularias en lo que tiene que ver con los chicos especiales. Ah, entonces, a través, siempre todo ensamblando a través del arte. Uh-huh. ¡Wow! Pero es muy grande. O sea, te juro, hacen tantas cosas, Nati. O sea, yo, como dije, yo conocía, fuera de aire, lo dije, yo conocía por los disfraces, mira todas las cosas que hacen. Empiezo ya preguntándote algo. Vos hablas de colonia, llega a fin de año. ¿Tienen alguna colonia ahora, por ejemplo? Sí, generalmente, bueno, las activaciones mayormente que las hacemos son privadas, porque son para hijos empleados de ciertas empresas. Ah, ok. Entonces, okay. De repente, bueno, pero también hay marcas que, bueno, nos llevan a los shoppings, o estamos de repente con colonias abiertas, y cuando son abiertas siempre las posteamos en nuestras redes como para que puedan ir. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esta particularidad de que van de 20 a 30 y de repente tenemos 180 niños. Ajá, o sea, tenemos que desdoblar las colonias, pero bueno, se divierten un montón. ¡Qué fantástico! Bueno, y me imagino, me hablas de que trabajan con parvularias, con las mamis. Realmente me imagino que tenés un equipo enorme de trabajo, porque todo lo que vos contás lleva gente muy capacitada detrás. Totalmente. Realmente este es un mundo bastante delicado, el trabajar con los chicos, también con los papis. Sí, obvio. Los papis más que los chicos, me parece. Tienes que trabajar doblemente todo. Bueno, pero gracias a Dios hay un equipo ya también de actrices. La particularidad de Mundo Colores también es esa, ¿verdad? Que trabajamos con actores que realmente se han preparado para esto, y también con de repente personas como psicólogos, psicopedagogos, que nos ayudan también a nosotros a poder tener ese conocimiento más amplio en cuanto, por ejemplo, cuando tenemos autistas, por ejemplo. O sea, tenemos que, en las colonias de vacaciones que hacemos nosotros, tenemos un espacio especial para los chicos y vemos cómo va ir integrándoles, a pesar de que tenemos a veces 2 o 3 horitas, pero por lo menos en 1 o 2 actividades, y bueno, y se siente fabuloso también. ¿Qué? Llegar a todo, ¿no? Qué increíble. Y estoy viendo acá este video, de hecho estamos pasándolo ahora al aire, donde vemos y hablas, bueno, vos lo sos actriz, te veo ahí en el video también actuando, así que estás detrás y en la parte de los números, pero también en la parte del hacer y del arte, como estabas diciendo, Nati. Yo quisiera estar más siempre adelante. Me imagino, la otra parte no da tanto gusto, ¿verdad? Pero bueno, y más todavía ella que es artista, siempre los artistas quieren vivir del arte, y bueno, vos lo podés hacer de esta manera, ¿verdad? Sí, eso es lindo, ¿verdad? Porque uno dice, y escucho mucho dentro de mis colegas, no, es que el arte no vamos a vivir y no sé qué, pero en realidad nosotros llevamos 8 años, ¿verdad? Y también, bueno, mi hijita empezó también con un grupo musical paraguayo en un videoclip, y empezamos a partir de ahí, ella empezó con los comerciales, con todas estas cosas, y bueno, ya fue parte de nuestro elenco, y era como que iba a venir la mini actriz también, le pregunto a la gente. ¡Vida! ¿Cómo se llama tu hija? Juliet, mi amor, sí. Juliet la actriz, entonces. Sí, también. Ya empezó también su carrera atrás de la madre. Ella. Totalmente. Mi amor. Bueno, ¿y dónde la gente que está escuchando? Entiendo, Nati, que
Por ejemplo, una marca que quiere tener una, quiere implementar una colonia de vacaciones, algo como decías, para su grupo de funcionarios, por ejemplo, les pueden contratar a ustedes, ¿verdad? Sí, también la gente, vamos a decir, que tiene cumpleañitos, ¿verdad? Por ahí yo, ¿animación mamá, también? Claro, la animación, ok, fantástico. O por ahí, también como lo hacíamos con Olaf, ¿verdad? ¿Querés que vaya el show de Frozen, al cumple? ¡Qué lindo! A Elsa, a Anna, a todos ahí los personajes. Se hace el show en el cumple, eso me encanta. Entonces, acá no hay límite. Ajá. O sea, puede ser desde un pequeño personaje hasta una superproducción, eso... No hay límite. La idea es poder llegar a ese público nuestro, que son los niños principalmente. Y bueno, también estamos ya con una nueva cara también a partir de este año, trabajando en lo que es los adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos trabajando, bueno, con ellos y también a través de actividades de un club bastante grande que lo hemos formado, que se llama Generación K. Y bueno, entonces K-Pop Radio Fest es nuestro aniversario, donde ensamblamos un poco en este aniversario que tenemos de este año. Y lo tenemos este domingo 10 también. Ah, buenísimo. En donde básicamente los chicos van a poder disfrutar de música K-pop, porque por ahí la gente no sabe aquí lo que es K-pop. Bueno, es la música pop coreana. Sí. Y los chicos van a tener baile, concursos de dibujo. Este año lo estamos, porque hay unos chicos que dibujan increíble. ¿En serio? Entonces vamos a tener una exposición de dibujos con baile, con karaoke, con randoms, con mucha comida coreana, porque la gente qué gusta. Rico, riquísimo. La comida coreana, así que decidimos este año dentro de esa temática también movernos. Y bueno, lo tenemos también este domingo en una actividad para todas las familias y Mundo de Color. Por supuesto, va a estar con todo el área de niños totalmente gratuito. ¡Qué fantástico! Esto va a ser, me decías, este domingo. Este domingo en el polideportivo del EXA del Colegio Imaculé. Ok, ahí. ¿Y dónde se compran las entradas? Las entradas están en venta a través de www.passline.com.py, ¿verdad? O directamente en puerta el día del evento. Passline, ¿cómo sí. se escribe? Y se escribe PASSLINE, ¿verdad? Ok. Passline.com.py, que es la tiquetera, o directamente el día del evento en puerta. Ok. ¿Y desde qué hora va a ser? Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, y traemos un coreógrafo de Corea que viene. Él es un coreógrafo de estos grupos grandes de K-pop. Bueno, él es el coreógrafo. Así que él viene a ser el jurado de nuestro festival. ¡Wow! O sea que es un evento así para entretenerle a los chicos, que se cansen bien, Nati, sí. Y a la noche pueden dormir temprano, que es el sueño de todos los padres. Y también, quiero decir también a los papis, que es algo que le puede, si tenés hijos pequeños, anda, porque el espacio de todos los juegos de Mundo de Colores es gratuito. Buenísimo. Y por ahí tenés adolescentes, déjale que estén en su salsa y vos podés estar ahí tranquilamente comiendo una rica comida coreana, disfrutando ahí con la familia del festival y de todo. Y bueno, la idea es siempre hacerlo lo más familiar posible. ¡Qué buenísimo! Bueno, Mundo de Colores, entonces tenemos una notición, tenemos dos pares de entradas para sortear para el K-Pop Radio Fest. Para el K-Pop Radio Fest, que va a ser este domingo. Y yo me reanoto, me encanta, para llevarle a la tuntunita, al tuntunito, que jueguen, se diviertan, vean algo diferente también. Sí. Porque realmente lo de tiene mucha, aprender un poco de la cultura coreana, y además hablabas de que va a haber comida, la música, la coreografía, todo. Así que va a estar muy interesante. Y lo único que tienen que hacer, vamos a sortear vía redes, Nati, ¿sí? Sí, claro que sí. Entonces que le sigan en las redes sociales a Mundo de Colores, y una vez que cumplen ese requisito, ya están participando por los pares de entradas. Nati, qué gustazo conocerte, la cabeza detrás de todo este arte. Así que esperamos tenerte más seguido por acá, ¿sí? No, cuando quieran. Y bueno, decirle también a toda la gente que, bueno, que nos sigan en redes sociales, ¿sí? En @ Mundo de Colores. Estamos como Mundo de Colores Gicom o Mundo de Colores PY en Instagram, para que nos puedan seguir, ver también todos los servicios, porque bueno, hay un montón de cosas que realmente los papis pueden ahí ver, el tema de los pijamas party, los muñecos, los disfraces, los shows principalmente, que es lo que más la gente busca. Y también vamos a todo el país, ¿verdad? Porque yo sé que todo el mundo escucha en todo el país el programa, así que también saber que vamos desde Loma Plata, Encarnación, Ciudad del Este. Pilar, sí, la semana pasada estuvimos por Pilar, Villarrica, nos escuchan mucho también. También buenísimo. Vamos mucho por el Oviedo. Wow. Entonces, sin problema, ahí donde nos busquemos vamos a estar. Qué fantástico. Mundo de Colores, entonces, y vos podés ser parte del K-Pop Radio Fest. Vamos a avisar hoy al final del programa quiénes son los ganadores. Venus Media, siempre con vos.